selección. Y eso fue algo importante. Supimos manejar y bueno, ya pues, cayeron los goles de nosotros. Tal cual. Ya cuando íbamos ganando 2-1, sabíamos finalmente nosotros que vamos a los poderes. ¿Soñado este partido? Sí, creo que realmente. Se empezó bien, 10 minutos bien jugados, se empieza a marcar algo bonito. ¿Cuánto le afectó al grupo? ¿Ese están pensando en Copa América, Brasil, Paraguay, Colombia? ¿Cómo lo visualizas? No, es bonito ir a una Copa América, obviamente, el cual viene una lista nueva y puede comer jugadores nuevos. La selección está. En la selección puede llegar cualquier tipo de jugador y más con la calidad de futbolistas de Costa Rica. Pero bueno, ahora enfrentar el martes contra Argentina y volver a Costa Rica. ¿Qué se cambia tanto? Para prepararnos de la mejor manera y ya dejarte por donde tiene el sueño de cada uno. Jefferson, golpea la mesa. Te viste el resultado otra vez en Centroamérica, indicando que Costa Rica es Costa Rica. Bueno, a mí me enseñaron que los clásicos se ganan. Y la verdad, en un partido, obviamente, le enfrentan Honduras, que es un muy buen rival. Pero la verdad es que no perder la confianza en el equipo y teníamos el mérito para llevarlo. ¿Cómo no perder la confianza en el equipo? Jefferson, ¿con qué confianza van a llegar el martes a enfrentar a una selección campeona del mundo después de ya estar clasificados a la selección? Es totalmente diferente. Sí, obviamente es la campeona del mundo. Es un sueño para uno como jugador de enfrentar a jugadores de buena calidad como Argentina, que el cual obviamente vamos a hacer el trabajo de la mejor manera para así esta selección que vaya creciendo y nosotros ir agarrando más confianza. Perfecto.